Inmediatamente pasamos a presentar a la distinguida periodista y consultora de comunicación dominicana, Grisbel Medina, quien nos leerá la reseña del libro A los pies de la cuna vacía. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a Milena por el honor que me da en comentar su reciente parto literario, A los pies de la cuna vacía. Solamente Milena hace que un viernes cerremos temprano las ocupaciones y vengamos a disfrutar de un picnic. Yo creo que es la primera experiencia literaria a través de una actividad tan creativa como esta. A los pies de la cuna vacía es un libro valiente, es un libro de una escritora dominicana que se ha permitido ventilar situaciones muy delicadas de su vida íntima, de su vida familiar. Es un libro que nos permite ir paso a paso, darle continuidad a otros libros que hemos leído de Milena. Y la palabra que me llega a la mente, la primera, es una mujer que escribe con valentía, la palabra valiente, porque estamos en un mundo donde ventilamos tantas cosas bonitas y tanta buena vida a través de Instagram, pero cuando llegan los momentos dolorosos, la gente se acobarda y no quiere jamás que otro se atreva a publicar aquello que nos duele. Sin embargo, Milena convierte el dolor en una oportunidad y utiliza el libro A los pies de la cuna vacía para llevarnos por el lindero del dolor, el lindero de la soledad, el lindero de la desesperanza, de aquello que no nos gusta, del espacio más triste que puede tener un ser humano y más una madre, que es perder a un hijo. Nos deja caminar, nos suelta, nos permite convivir con su dolor en la República Dominicana y esa soledad también que tiene una transmutación en los Estados Unidos, para acompañarla a través de las páginas en este libro, como un acto de valentía, como un acto de resiliencia que nos hace amarla más, no solamente como amiga y mujer, sino también como escritora. De los elementos que resalto de la obra es esa, digamos que crítica, para dejarlo pequeño, que hace Milena a la cultura dominicana, de aquellas preguntas inoportunas que regularmente rodean a las mujeres y sus circunstancias. En un país que callamos muy poco y que preguntamos demasiado, que en vez de acompañar a través de un abrazo, sin hablar, en el silencio, estamos indagando y estamos a veces hablando de más. Milena utiliza eso que ella padeció de preguntas, de inquietantes, al punto que ella ya estaba con una ráfaga bajo el brazo para cuando venía la próxima pregunta saber qué responder. Y utiliza su libro para hacer enrostrarnos a los dominicanos y a las dominicanas que no hay que preguntar tanto, que en el momento de la solidaridad solamente hay que acompañar, sin tener que exponer ninguna duda, sin tener que revictimizar a la víctima o a la persona que sufre, solamente acompañar a través de la solidaridad. Y ese sentimiento es muchas veces callado, silencioso y muy efectivo. Otro elemento del libro que sé que también a ustedes le va a impactar es que cada frase tomada y que sirve de antesala al próximo relato va justo a la medida a lo que podemos leer en las páginas siguientes. Milena se dio a la tarea de leer la Biblia, de estudiarla bien, de leer otros autores y autoras, y nos permite un abanico de oportunidades de conectar con tantos pensamientos hermosos y pensamientos que algunos no son tan hermosos, pero son verídicos, y que lo pone siempre en la galería de su próximo relato y encaja a la perfección con aquellas próximas ideas que ella expone en cada página. El libro también permite, A los pies de la cuna vacía, que no podía ser un título más idóneo a la situación que Milena vivió, el libro también es una defensa a la mujer como humana,
a la mujer, que es un libro que acompaña a aquella mujer que sufre un aborto, que pierde un hijo en diferentes circunstancias, que cría a sus hijos solas, las mujeres abandonadas. Es una oda y una especie de apego, de acompañamiento a todas esas mujeres que, no importa el color, el tamaño de su bolsillo, la circunstancia académica, su rol cultural, atraviesa situaciones en el mundo. Y es este libro una oportunidad de respaldar a las mujeres, no importa quién sea y de qué cultura y qué nacionalidad, pero con la condición de que padezca algún tipo de situación, puede sentirse reflejada, amada y apoyada a través de los pies de la cuna vacía. Es un libro que se lee muy rápido, pero que yo les recomiendo leer despacio, para que puedan apropiarse de cada idea plasmada por Milena, para que podamos acompañarla en ese camino que ya ella ha superado con alas muy abiertas de felicidad, porque Dios le ha permitido arcoíris que rinden mucho, arcoíris de amor para que la abrace y para que estén guiando su camino. Y ha sido, digamos, una alegría y un regalo para las personas que la queremos, ver que su familia se ha vuelto robusta y se ha vuelto hermosa en un abrir y cerrar de ojos. Ver tan grandes esos muchachos nos hace sentir que ya somos señoras mayores y señores también. Sí. Les invito a leer el libro despacio, a tomarse su tiempo. Y si no han podido, no han tenido la oportunidad de regalarse los otros libros de Milena, pues háganlo. No solamente Cajones del Alma y Belleza Oculta, sus otras obras, sino que puedan completar, digamos, las obras y leerlas todas, porque es una manera de conocer el trasfondo de una mujer que ama infinitamente, de una mujer que se ha caído, de una mujer que se levanta y de una mujer que enseña su alma, que la abre de par en par, para que podamos saber que aunque el camino esté bien, bien oscuro, siempre Dios acompaña y guía en los momentos de más soledad, de más tristeza. Escuchamos una voz que, como ella bien cuenta en el libro, hay que poner el oído bien fino porque realmente se escucha. Dios no abandona y acompaña. Muchas gracias, Milena, por este libro A los pies de la cuna vacía. Y sobre todo, gracias por tener tanta valentía de demostrarnos que las mujeres seguimos siendo todo terreno, aunque haya muchas jeringuillas en el camino. Muchas gracias a Grisbel por tan hermosa explicación. Los que no han tenido la oportunidad de leer el libro, sabemos que ahora estamos más intrigados, ¿verdad? Y sabemos que, así como Grisbel nos transmitió esa pasión tan profunda con la que Milena escribió este libro y abrió su corazón, nosotros también quedaremos encantados con esas palabras. Así que, sin más, vamos a conocer un poquito más de nuestra autora, Milena Delgado. Estudió filosofía y letras en la Escuela Aida Cartagena Portalatín, donde desarrolló su pasión por las letras, los libros y la poesía. Es licenciada en turismo, graduada en Atlantic International University, especializa en desarrollo de proyectos turísticos rurales y consultorías, amante de los libros, los viajes y el trabajo comunitario. En el 2017 publicó su primer libro, Belleza Oculta, que trata sobre la pérdida. Es un canto de dolor profundo que nace de las entrañas de una madre que de un momento a otro se queda cunando el vacío entre sus brazos. Un desgarrado canto de amor y de ternura, porque en el dolor también se anida la ternura. En el 2019 publicó Los Cajones del Alma, un libro que profundiza y se interna en los más apartados parajes del sentimiento y del alma humana. Cuestiona, sugiere y plantea
vías y senderos a través de los cuales, en estos tiempos de descreencia, podemos salir airosos ante las tribulaciones y las malas acechanzas. En el 2022 estuvo entre los artistas que crearon en medio de la pandemia con la publicación de una guía de edificación para el matrimonio a la que llamó Confinados pero no revueltos. Y hoy nos trae su nuevo bebé literario A los pies de la cuna vacía. Es un honor para mí presentarles a Milena Delgado con un fuerte aplauso. Hola, muy buenas tardes. Yo estoy súper feliz de estar aquí. Siempre es un privilegio llegar a Constanza y llegar con un hijo literario. Como dice mi amiga Bienchi, tú no puedes hacer las dos cosas, venir de vacaciones y publicar libros, porque mucha gente se estresa. Pero cada viaje tiene que tener un propósito, y el de este es traerles este libro que es escrito desde la esperanza. Quiero agradecer a todos los que pusieron un granito de arena para que esto se diera a pesar de los pronósticos, de la lluvia. Queríamos hacerlo al aire libre, pero este es el picnic literario que le tenemos preparado para hoy. Entonces, es la primera vez que mi esposo está en una de mis presentaciones de libros aquí en Constanza. Y agradecer como siempre a mi querido Rafael Collado por estar aquí hoy y por facilitarnos este lugar para hacer esta hermosa presentación, a Grisbel por venir, a Mercedes y a Félix, y a mi mamá que también está aquí hoy. Gracias a... Tengo muchos amigos queridos, mis tías, mucha gente conocida, los que estamos aquí hoy. Yo quería que fuera algo muy íntimo, fuera de lo del acto protocolar que se tiende a hacer comúnmente, y quería hacerlo así tipo picnic, porque ya la belleza oculta fue desvelada, pero ahora les traigo esta segunda parte para que ustedes sepan lo que sucedió después. Están por ahí los tesoritos que sucedieron después, pero también es el producto de la fe, de creer, de la misericordia de Dios cuando se posa en nuestras vidas. Y así nació A los pies de la cuna vacía. A los pies de la cuna vacía es un grito a favor de todas las mujeres que por alguna razón tuvieron que callar ante una situación tan íntima y dolorosa como la pérdida de un bebé. Es una voz para aquellas que fueron obligadas a abortar, por las que tomaron la decisión de hacerlo y no tenían conocimiento del daño que se hacían, por las que perdieron un embarazo de semanas, de meses, o por las que tuvieron que sufrir por la muerte de un hijo. Hablo por aquellas que enterraron a sus hijos y el único consuelo que recibieron fue una frase desgastada y sin aliento. Aquellas que tuvieron que seguir adelante con un vientre vacío, mutilado y sin esperanza alguna de realizar sus sueños de ser madre. Por ustedes, madres y padres, que al igual que el rey David, tuvieron que ver sus saetas caer en tierra. Mi mayor anhelo es servir de canal para las que han perdido la fe y la esperanza y encuentren consuelo. Quisiera enseñarle al mundo cómo se da el primer paso a su destino con Dios. Quiero decirles que vendrán tiempos de risas, y que no nos quedaremos resbalando en el lodo del sufrimiento. Los procesos enseñan mucho, al igual que los hijos que se van muy pronto. Y aunque las lágrimas no nos permitan levantar la mirada para contemplar el cielo, puedo asegurar que detrás de esa nube gris que llora y empaña nuestra visión, existe un vestido de esperanza y existe un Dios que provee en todo tiempo. A los pies de la cuna vacía es una continuación de mis cartas y relatos en Belleza Oculta. Es la otra cara de la historia, un poco más amplia, más íntima, más madura. Es una recopilación de detalles que se obviaron, unos a propósito con la intención de darle continuidad y otros
por el miedo que sentía de tocar esas teclas tan frágiles que desolaban mi alma en aquel entonces. En esta ocasión, con a los pies de la cuna vacía, busco ser la rejilla por la cual se cuela el dolor, porque aunque el sufrimiento no es un camino por el que transitamos voluntariamente, puede convertirse en una fuente de enseñanza y transformación. Pero el libro empieza así, con un poema de Concha Méndez, que quizá a Oscar le gustaría leerlo. Ven. Saludos, gracias por permitirme compartir este nuevo hijo de esta hermana. O sea que este viene siendo un sobrino. A los pies de la cuna vacía, se desprendió mi sangre para formar tu cuerpo. Se repartió mi alma para formar tu alma. Y fueron 9 lunas y fue toda una angustia de días sin reposo y noches desveladas. Y fue en la hora de verte que te perdí sin verte. ¿De qué color tus ojos? ¿Tu cabello? ¿Tu sombra? Mi corazón, que es cuna en secreto, te guarda, porque sabe que fuiste y te llevó en la vida. Te seguirá meciendo hasta el fin de mis horas. Concha Méndez. Gracias, don Mauro. Siempre. En A los pies de la cuna vacía hay un relato que habla de Abraham y de su hijo Isaac. Muchos conocen la historia de Abraham y lo conocemos como el hombre de la fe. Pero muy pocas veces se ha recreado el sentimiento de Abraham al recibir ese llamado de decir: Abraham, sacrifica a tu hijo. Y yo me tomé la osadía de narrar esa historia como una madre que pasó por la pérdida de un hijo. Entonces, la primera parte de ese libro relata qué pasó ese hombre de la fe desde ese momento en que Dios le dijo: Abraham, sacrifica a tu hijo. Ahí se van a encontrar con esa primera parte. Aprovechando que Samantha está aquí, mi querida niña, hay una parte en el libro que se llama El Festival de las Luces. Si se dan cuenta, cuando uno lee el título, uno se imaginará una cuna vacía, con mucha tristeza, pero sin embargo tiene muchos colores y una estrella. Liliana está aquí, que fue la diseñadora de la portada, Liliana Peralta, y ella me captó la idea. Entonces, ese capítulo se llama El Festival de las Luces y dice: el acto de buena voluntad más pequeño puede ser transformador. Una niña que nació en el año de las luces. En aquel invierno del 2013 nació mi bella Samantha, para demostrar que la ciencia no tiene la última palabra. Con su nacimiento se rasgó el velo de la angustia y la tristeza y desapareció el miedo que nos atormentó por esos 9 meses, poniendo fin a la penumbra. Samantha, cuyo nombre de origen arameo significa la que sabe escuchar, vino al mundo. ¿Ven? Vino al mundo como una reina que anuncia. ¿Dónde quedaste? Aquí. Samantha, cuyo nombre de origen arameo significa la que sabe escuchar, vino al mundo como una reina que anuncia su entrada triunfal. ¿Coincidencia o diosidencia? En el mismo hospital en el que tantas veces lloré con desesperanza, pero que hoy me mostraba el rostro de un hermoso milagro que me daba el título de madre una vez más. Los milagros existen,
Yo les llamo manifestaciones del poder divino, porque sin importar la pequeñez de una acción ni la naturaleza de la misma, un milagro es un regalo dado por Dios. Por décadas hemos escuchado hablar de esas grandezas y hemos reído y celebrado por generaciones, porque la vida está llena de estos. Precisamente la noche en que nació Samantha, aconteció una rarísima coincidencia. Juntos por primera vez en 125 años, el Día de Acción de Gracias y el comienzo de la fiesta judía del Hanukkah, algo que probablemente no vuelva a repetirse, al menos en los próximos 70,000 años. Gracias. Me identifico con el tema del libro y con la experiencia de ella. Por eso también es una diosidencia de leer esta parte. Amén. Gracias, Evelyn. Bueno, es la primera vez que yo me quebranto en un acto, a pesar de las tristezas de las presentaciones anteriores, en el caso de Belleza Oculta, pero Samantha es un milagro y todos mis hijos son un milagro. Cuando los médicos dijeron que no, Dios dijo sí. A mis 14 años, un médico me dijo que yo no iba a tener hijos. Y para la gloria de Dios, tengo 3 y son los arcoíris de mi vida. Así que gracias. Gracias por estar aquí nuevamente y apoyarme siempre. Todas las caras que veo aquí son personas que... Yo siempre digo que mi vida es como un masterpiece, un rompecabezas, que está lleno de esas piececitas de personas que la conforman. Así que, Lise, me alegro muchísimo que estés presente aquí. Felisa, que en la presentación de Los Cajones del Alma me apoyaron 100%. Todos los que están aquí hoy, ustedes son esas piezas que conforman el rompecabezas de mi vida. La parte que más me gusta de este libro se llama, está en la página 84, y dice que la palabra es una poderosa medicina. Y empieza con un versículo del libro de Hebreos. Dice: la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Mercedes, tejiendo historias. Buenas tardes a todos. Para mí, y sé que para Félix también, es realmente un placer estar aquí compartiendo este momento tan especial. Y bueno, me tomó de sorpresa aquí, Milena. Tejiendo historias. Poner palabras a lo que nos ocurre es una poderosa medicina, porque existe un silencio muy marcado en la historia de la humanidad. Escribir desde el dolor y el sufrimiento tiene la connotación de que vamos a hacer una revisión interna para plasmar nuestros sentimientos más hondos sobre el papel. Es una búsqueda para aliviar el peso de lo que nos duele. Cuando se publican libros tan íntimos como Belleza Oculta y Los Cajones del Alma, uno se despoja de pedacitos de vida que se van desplazando como destellos en el horizonte. Las palabras se tejen lentamente hasta formar una amplia red de emociones y sentimientos encontrados que envuelven el corazón de las personas y de una forma u otra los conecta. Son como un tapiz de hilos de varios colores con los que se teje lo que somos y lo que nos conecta con nuestro pasado, presente y futuro. Hilos de emociones que se van y regresan por aquellos que partieron, pero que han resucitado en nuestro corazón.
hilos para unir vidas rotas. Aunque quizás no nos demos cuenta, presiento que el dolor es compartido, que la única forma de resistir a una carga tan pesada es si en alguna parte del mundo alguien está experimentando el mismo dolor. Es una conexión divina que existe entre seres humanos que no se conocen, pero que fueron tocados por la adversidad en alguna parte de la historia de la humanidad. Es como un pequeño ejército de sobrevivientes que marchan a la par, atravesando el tiempo y la distancia, conectados por un hilo imaginario que los ayuda a mantenerse de pies y seguir adelante. Son como pequeñas semillas de una misma planta que fueron regadas desde muy alto y se dispersaron, traspasando ciudades y continentes, pero a pesar de la adversidad, cayeron en tierra fértil y florecieron. Y en donde una vez hubo dolor, nació una hermosa sonrisa. No creo que sea casualidad. Estoy convencida de que mi dolor se transmutó y mis palabras viajaron en el tiempo, hasta tocar los corazones de otras mujeres que después de haberse enfrentado al triste panorama de ver a un hijo morir, decidieron ponerle un parche a sus heridas. Al día de hoy, he podido conectar con algunos de mis hilos. Dios los puso en mi camino y nuestras almas reconocieron al encontrarse. Es maravilloso saber que esas personas existen y que están por ahí cargando su cruz con valentía y esparciendo bondad en el mundo. Yo suelo llamarles amigos, pero en realidad son ángeles disfrazados de personas. ¿Están ustedes? Bueno, es así. Yo lo defino como ese tapiz que vemos cuando vamos en la autopista Duarte, que es de muchos colores. Entonces, para mí, unirlos y tenerlos a todos aquí, esa alfombra llena de diferentes colores que nos hace únicos, pero que nos mantiene unidos. Gracias nuevamente por acompañarme en este día tan especial. El periodista Julio César Malón hizo un relato de belleza oculta que yo quise incluir en este libro porque los conecta. Esta es la forma de cómo nació el nombre de Los pies de la cuna vacía y por qué también narro la historia del rey David y la mamá de Salomón, Betsabé. Siempre hemos escuchado hablar de Betsabé como esa persona que tuvo un hijo con el rey, pero nunca se ha hablado del sufrimiento de esta mujer que también vio su saeta caer al cielo. Entonces, Julio César Malón dice, se rompió el silencio de Betsabé y narra más o menos cómo sucedieron los hechos. Ella se bañaba con cuidado y delicadeza, como si acariciara su escultural figura, delineada a la perfección por una aureola dorada formada por tenues rayos del poniente crepuscular. Él nunca había visto semejante monumento de mujer y no tenía ninguna razón para contener sus impulsos libidinosos. Con un ademán en los dedos, llamó a un centinela, la señaló y la ordenó: ve, tráemela. Cuando la vio, quedó estupefacto. Su personalidad subyugante, alta estatura, pechos henchidos, todo un monumento femenino con labios carnosos, intensos, ojos negros, el pelo negro brilloso y sedoso como las plumas de un cuerpo. Llegado el día, ella dio a luz, la criatura murió. Días después, él se levantó del piso y pidió que le prepararan un banquete. El niño ya murió. Le explicó a alguien, no hay más nada que hacer, olvidarlo. Eso es lo que nos narran de esa historia del rey David y su hijo cuando murió. Entonces dice Julio César Malón,
Desde entonces, los niños mueren, se entierran y se convierten en un caso cerrado. Hoy, sin embargo, todo cambia. Lo que era antes normal, que un hombre con poder acosara a una mujer y la violara si ella ponía resistencia, hoy no se puede y es penado por ley. Las mujeres de hoy lanzaron un grito de guerra para defender su integridad física y la dignidad femenina. Los hombres más poderosos de la sociedad están cayendo ante las acusaciones de acoso y asalto. En medio de esta nueva revolución feminista, Milena Delgado Durán sale de Constanza, Nueva York. Aquí se suma al movimiento creando un nuevo espacio para ventilar el peor de los sentimientos, la pérdida de un recién nacido. Con su primer hijo literario, descendiente directo del recién nacido que murió, Milena valida el dolor y el duelo. El horrible sentimiento de perder un bebé, algo que durante siglos tomábamos como sin nada, Milena lo puso en otra perspectiva. Nuestra querida Milena Delgado Durán es pionera de un nuevo movimiento literario. Ahora vendrán otras mujeres que compartan la experiencia a contar sus historias, lo que sienten con la pérdida de sus sueños rotos. Y nos demuestra una y otra vez la constante paradoja de la vida. Todos dicen que soy fuerte. La verdad es que no sé de qué fortaleza hablan o por qué lo dicen, dice Milena. Gracias, los dejo con Farah. Lean el libro y después me comentan. Si quieren hacer preguntas también. Wow, pero yo creo que ese aplauso que le acabamos de dar a Milena no realmente compensa todo el trabajo y corazón que ha puesto en este escenario. Espero que luego de descubrir la belleza oculta en los cajones del alma de Milena en esta tarde, todos nos vayamos con el orgullo en nuestros corazones y lo contagiemos a nuestros seres queridos. Muchísimas gracias nuevamente a todos los presentes por aceptar esta invitación, que estamos claros que ha salido de un corazón, de una parte muy especial del corazón de Milena, cada uno de los que están aquí. Y que sigamos apoyando sus obras, que a su vez refuerzan el talento, la cultura y la literatura de nuestro Valle Encantado del Caribe. Muchas gracias al Hotel Constanza, en persona de Rafael Collado, en este día por acogernos, gracias a Bienchi por aportar su amor a este espacio y a todos aquellos que han colaborado para que este día sea tan maravilloso como lo ha sido. Tenemos que guardar esa obra como, y exhibirla como un orgullo para nuestro pueblo. Así que cualquier pregunta que tengan para Milena pueden pasar a comprar el libro y ella los estará esperando en este hermoso montaje para firmarlo y responder sus preguntas. Yo le comentaba a Rafa que hay que tener mucha, mucha fortaleza de espíritu para sanar a través de la escritura. Y no tengo la capacidad de imaginarme ese dolor porque no lo... Pero la literatura, el poder escribirlo, te ayudó a seguir adelante. Me hicieron una entrevista en el 2019 para el Listín Diario que se llamaba Escribir me salvó la vida, donde yo explicaba que yo usé la escritura como terapia porque Belleza Oculta fue un cuadernito muy arrugado que yo escribí con muchas lágrimas, al que guardaba celosamente porque era algo muy mío. O sea que mientras yo sanaba, escribir me ayudaba a drenar esas emociones que quizás yo no sabía sacar porque era algo nuevo para mí. No nos enseñan a sufrir, no nos enseñan a manejar el dolor. Por lo menos ya ahora hay mucha ayuda en manejo del dolor, pero escribir me salvó la vida. Escribir fue la terapia que yo usé para encontrarle el significado a ese proceso en mi vida. Así que es, gracias, es algo muy, muy eficaz. Yo lo recomiendo 100%, siempre lo digo, el dolor hay que convertirlo en arte.
Fano, dime. Quiero agradecer a mi gran amigo, el señor alcalde, Francisco Marte, a su esposa que está aquí, Bel, que es mi amor, gracias por venir, y a José Alberto, el presidente de la sala capitular. Gracias por acompañarme, este es un día muy especial. Yo me siento, Constanza para mí es mi terruño, al que yo amo y defiendo. Así que gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Bueno, y como esta tarde está cargada también de muchas emociones, también tenemos una sorpresa para Milena en este día. Vamos a llamar por aquí a José Alberto Victoriano, el presidente de la sala capitular de nuestro ayuntamiento, y a los regidores que les acompañan. También llamamos a Francisco Marte, nuestro alcalde municipal, y Alfida López, su esposa, que en este momento van a hacer un reconocimiento a nuestra querida Milena Delgado. ¿Todo bien? Bienvenido. Gracias. Bien, señores, muy buenas tardes para todos, amigos, amigas, compueblanos. Yo me estoy tomando el atrevimiento porque quiero resaltar las cualidades de Milena, que ha sido una persona que conozco por más de 20 años, una persona que siempre me ha llamado para darme consejos. Después que soy el alcalde, también está conmigo de la mano, llamándome para tomar iniciativa a favor del municipio de Constanza. De verdad, quiero un aplauso para ella por ser una persona preocupada por el desarrollo de Constanza, que Constanza es de todo. Lo que ella aporta para nuestro municipio es para todos, no para ella. Y te agradezco lo que tú no te imaginas, de verdad, cada vez que tú me llamas, quizás no te contesto, que duro mucho para contestarte, pero aunque sea el otro día, te devuelvo la llamada. Entonces, yo quiero, como representante del municipio, que como hace Milena, que lo hagan ustedes. Yo soy alcalde de un partido, pero yo soy el alcalde representante del municipio de Constanza. Quiero trabajar con todos, aquí no hay exclusión para nadie. Quiero que estén claros, que ha estado conmigo de reuniones. Lo que quiero es que nuestro pueblo prospere, donde quiera que vayamos, que se sienta que Constanza está en los altos, que se sienta que Constanza es un pueblo de desarrollo, que se sienta que Constanza estamos unidos por el fortalecimiento de nuestro pueblo. Así es que, de verdad, me siento contento al estar aquí y quiero que esta palabra sirva de reflexión para todos, porque es bueno hablar, pero quizás a veces no contribuimos para que las cosas se hagan a favor del municipio. Así es que buenas tardes y muchas gracias. Destacar lo siguiente: el Consejo de Regidores del municipio de Constanza es representado hoy por Paulina, el alcalde, también su esposa, que parte de nosotros y quien les habla. A unanimidad votaron para que esta resolución sea entregada en esta tarde. Una sorpresa para Milena. Tenemos un compromiso con el municipio y los que son hijos destacados de pueblo, pues deben de enaltecerse. La misma reza de la siguiente forma: Alcaldía de Constanza, Constanza es de todo. Consejo de Regidores, resolución número 20-2024. El Consejo de Regidores del municipio de Constanza, en el ejercicio de sus facultades, dicta la presente resolución, considerando que la ley número 176-07 sobre el Distrito Nacional y los municipios otorga al Consejo de Regidores la facultad de dictar resoluciones, reglamentos y ordenanzas dentro de su ámbito competencial, considerando que es facultad de los ayuntamientos otorgar mérito, destacar, enaltecer y reconocer personas que nos honran con su presencia, cuyas actuaciones altruistas han trascendido al plano social e institucional. Considerando que Milena Delgado Durán, destacada escritora, colaboradora de las buenas causas sociales y promotora incansable del destino de Constanza, escritora de la obra Confinado, pero no revuelto, entre otras, y la más reciente A los pies de la cuna, elige a su pueblo para la puesta en circulación. Considerando la ley número 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, visto la Constitución de la República Dominicana, visto la aprobación del Consejo de Regidores para declarar
a Milena Delgado Durán, escritora del libro Belleza Oculta en el 2017, siendo este su primer libro publicado. El Ayuntamiento del municipio de Constanza, en el ejercicio de sus facultades legales, resuelve, artículo primero, declarar como el efecto declara a Milena Delgado Durán como hija meritoria de nuestro municipio. Artículo 2. Se instruye el envío de la presente resolución a los organismos pertinentes con el propósito de que tomen conocimiento de su contenido y la utilicen para los fines que le competen, dado en el municipio de Constanza, provincia de La Vega, República Dominicana, a los 5 días del mes de julio del año 2024, año 181 de la Independencia Nacional y 161 de la Restauración de la República. Firman, señor alcalde Francisco Antonio Marte, licenciada Maximina Ramírez Pérez, secretaria del Consejo de Regidores, y un servidor, José Alberto Vitoriano Rosa. Bien merecido. Bueno, me van a hacer llorar de nuevo. Que me declaren hija meritoria de Constanza es un gran honor para mí. Yo soy hija de Constanza. Muchas gracias, señor alcalde, José Alberto. Dios mío, esto es como... Estoy sin palabras, pero... Vamos a seguir promoviendo Constanza donde quiera que vamos. Yo siempre resalto que soy una escritora de Constanza. No, ni siquiera digo dominicana, no. Yo soy una escritora de Constanza y promotora del turismo donde quiera que voy. Así que gracias y gracias a todos nuevamente. Estoy muy contenta. Gracias. Bueno, pues reconocemos esa obra tan bonita, ¿verdad? Ese gesto tan bonito de nuestra alcaldía, de reconocer a nuestra querida Milena, de reconocer su talento, y entendemos que eso fortalece nuestra cultura. Así que muchísimas gracias por ese gesto. Recordamos que tenemos los libros a la venta para que puedan aprovechar la firma de libros. Esto no lo estábamos esperando. Mira, Feli. Más 5 para. Que te dejaron moda. Me dejaron moda.